finalmente llegamos a nuestro quinto video de enseñanza, el último de esta serie. Quizás lo continuemos más adelante, quizás vengan otros videos, pero hoy por hoy lo que yo sé, que acá termina, que este es el último, y vamos a hacer un final a toda orquesta, ¿qué les parece? Hay un dicho que dice que llorando llegamos a este mundo, y lo que tenemos que hacer es que el mundo llore nuestra partida. Y eso se logra con buenas acciones. Entonces, vamos realmente a zambullirnos en el pantalón, en este tema tan interesante, tan apasionante, porque esta va a ser la frutillita de la torta. Con esto nos despedimos, Pichucci. Vamos a la mesa. Bueno, Pichucci, al fin llegamos al famoso pantalón. Es decir, el pantalón lo dejamos a propósito para el último video, ¿eh? Porque es un poco el que crea siempre la mayor expectativa, porque toda persona que cose tiene la fantasía de coser un pantalón perfecto. Yo en esta clase que tenemos hoy, que vamos a disfrutar acá, que tenemos una hora por delante, vamos a tratar de ver no solo la base del pantalón, sino cómo adaptar ese trazado para los distintos cuerpos, porque de eso se trata. Pero bueno, ustedes ven que estoy de azul, hoy nos acompaña el azul, y es el color del descanso, la serenidad y la contemplación. Es ideal para ser llevado a atención por personas con presión arterial alta, y es la vida enfocada desde un punto de vista práctico, estable y con miras a resolver los problemas sin prisas, pero sin pausas. Es el color de la inteligencia, la serenidad y la seguridad. Dicen que si uno tomara una fotografía del mundo, ¿no es cierto?, desde arriba, la tonalidad del mundo es color azul, porque mayoritariamente los seres humanos nos vestimos de azul. Es el color que tiene más aceptación en el público en general, ¿no es cierto? Y es como un neutro que nos acompaña. Pichuchi, vamos a empezar con este tema, no me quiero distraer más, porque es un tema largo el que vamos a afrontar hoy con el pantalón. Y lo primero que vamos a hacer es una base de pantalón de dama, siguiendo un poquitito las medidas de un talle básico, como puede ser un talle 44, por supuesto esto ustedes lo van a saber adaptar para el cuerpo de las distintas personas, pero lo que empezamos a hacer, como cuando hicimos el molde base, cuando queremos hacer un trazado básico, lo que empezamos es con el continente del molde, es decir, la mayor medida de contorno, que en este caso es el cuarto de contorno de cadera, por el largo de pantalón. El largo del pantalón se toma con la persona paradita, desde la cintura hasta el punto de unión del taco con el zapato, es decir, de la suela con el zapato. Ese es el largo clásico del pantalón. Entonces, fíjense, yo en este caso, como estoy tomando con unas medidas del talle 44, que tiene 100 de contorno de cadera, tomé 25 por 105 de pantalón. La altura de cadera, ustedes saben que es una medida que la podemos tomar como universal, es 20 centímetros, necesitamos dibujar la altura de cadera en el pantalón, porque va a ser un punto por el que va a pasar el molde. En la cadera, el molde sí o sí, tanto el delantero como el trasero, van a tener que pasar por estos puntos, ¿eh? Entonces, fíjense, yo voy a dibujar la altura de cadera, y ahora sí voy a necesitar definir otra altura del pantalón, que es la altura de tiro del pantalón, que es una medida que yo digo que es muy difícil de tomar. ¿Por qué? Porque se toma con la persona sentada sobre un banquito, un banco o algo duro, ¿no es cierto?, es una tabla dura, se toma desde la cintura por el costado hasta llegar al banquito. Pero es una medida milimétrica. Para este talle, les digo, les cuento, para este talle 44 es 27 centímetros, para el talle 46, que sería 4 centímetros más de contorno, es 27,6. Se agranda o se achica 6 milímetros por talle. Para no encontrarnos con esa dificultad, que es una medida difícil de tomar, que generalmente nos podemos equivocar, porque no toda la gente se sienta igual, hay gente que se desparrama un poquitito en la silla, ¿no es cierto? Yo les recomiendo que esa medida la tomemos directamente de la tabla de medidas, que si alguno de ustedes no la tiene, me la pueden pedir por mail, ¿no es cierto? Nosotros en la cajita de los videos justamente están las tablas de medida, así que ahí la pueden consultar también. La tomamos, la medida de tiro que corresponde a qué contorno de cadera, qué medida de tiro corresponde. Entonces, de esa manera no se van a equivocar nunca. Si están trabajando para una mujer gorda, 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 que se nos cayó de la tabla, si una mujer, nosotros fíjense que en la tabla a veces llegamos hasta los 130 de contorno, pero hay mujeres que tienen 140, 150 y más también, un consejito que les doy, van a tomar como altura de tiro
en esos talles que se van de la tabla, la misma medida de altura de tiro que tenemos en el cuarto de cadera. Y de esa manera no se van a equivocar nunca. Porque a veces la medida de altura de tiro es preferible que sea un poquitito larga y no un poquitito corta. Porque si es un poquitito corta es muy difícil corregir el pantalón después. Si bien ahora se usan los pantalones de tiro bajo, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es una cosa de moda, ¿no es cierto? Pero si yo un pantalón me quedó con el tiro más bajo de lo que yo quería, es difícil de corregir. En cambio al revés, si me quedó el tiro un poquitito largo, se corrige desde la cintura, quitando en la primera prueba desde la cintura. Entonces, en talles grandes, 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 vamos a tomar como altura de tiro la misma medida del cuarto de contorno de cadera. Y sí, lo que le van a tomar a esas mujeres muy gordas, porque a veces cuando una mujer muy gorda uno tiene hasta cierta incomodidad en tomarle las medidas, porque suponen que la persona se siente incómoda. Entonces, lo que se toma es el largo total de entrepierna, que es pasar el centímetro desde el ombligo, desde donde queremos que llegue el pantalón, por la entrepierna hasta la parte de atrás. Esa medida se toma ajustada más 2 centímetros de holgura. Sí, pues supongamos que yo tengo esa medida, supongamos que tengo 140 centímetros. Una vez que yo termino de dibujar el pantalón, que tengo el delantero más el trasero, lo controlo y ahí sí, ¿no es cierto?, controlo si me da esa medida y controlo si después tengo que subir un poquito de cintura o no. La idea de esta base de hoy no solo es trabajar el talle 44, sino explicarles un poquito, ¿no es cierto?, cómo adaptarlo para los distintos cuerpos, si una persona es gorda, ¿no es cierto?, si tiene cola caída, si tiene cola chata. Todo eso vamos a ir viendo en esta hora de enseñanza que tenemos. Entonces, fíjense, para este talle, el contorno o la altura, perdón, la altura de tiro del pantalón son 27 centímetros. Y ahí yo voy a tener un recorrido horizontal, que ese recorrido horizontal de la entrepierna tiene que ver, tiene una relación con la cadera. A mayor cadera, mayor recorrido de entrepierna. A menor cadera, cadera más flaca, menor es ese recorrido. Y ese recorrido se calcula con un porcentaje, esto es el 15%, atención, de esta medida. Quiere decir que si yo acá tengo 25 centímetros, hagan la cuentita ustedes, 25 por 15, dividido 100, ¿no es cierto? Porque no vamos a hacer 375 centímetros, es decir, 25 por 15, el 15% son 3,75, este recorrido horizontal de la entrepierna. Entonces, de ese punto que yo voy a dibujar ya el tiro bien redondito hacia arriba, como si lo hiciera con compás, de ese punto, con la regla, en línea recta, yo voy a terminar, ¿no es cierto?, uno, la línea de la entrepierna, digamos, del pantalón. Pero fíjense, yo tiré una línea inclinada ahora, o sea que el pantalón me hizo así, se me fue para afuera. Para nivelar eso, los mismos 3,75 que yo tomé en la entrepierna, los voy a sacar en el ruedo o en la botamanga, pero del lado contrario, fíjense, ahí. Los mismos 3,75 que tengo de saliente, lo voy a tener de entrante en lo que es el ruedo del pantalón y lo termino otra vez en línea recta y a nada. Fíjense que de esta manera la pierna me queda aplomada. Después cuando yo termine este pantalón, que lo tenga recortado, yo voy a poder doblar por la mitad esta pierna y eso va a ser el hilo del pantalón. Es muy importante respetar en el corte el hilo del pantalón. Si yo voy a tener que marcar una línea de punta a punta, y cuando yo ponga este pantalón sobre la tela, lo que se hace, no a ojo, porque a veces uno a ojo se confunde, especialmente con lo que es el trasero, que a veces queda como más torcidito, entonces uno se suele confundir con el hilo del pantalón y ahí viene el problema de que se revire la pata del pantalón, la pierna del pantalón. Les recomiendo siempre dibujarse la línea de hilo de punta a punta y en cada extremo medir con el centímetro hacia los laterales de la tela. Es decir, si yo acá tengo 30 centímetros, también tengo que tener desde el otro extremo del hilo 30 centímetros hacia el borde de la tela. Entonces, de esa manera, no se pueden equivocar, no se van a equivocar nunca. ¿Qué nos faltaría para terminar este delantero? La parte superior. Ustedes saben que en moldería de damas siempre dibujamos una pinza de 2 en el delantero, una pinza de 3 en el trasero. Lo que vamos a hacer primero, una bajadita de 2 centímetros y medio en el centro. Atención, yo les voy dibujando acá 2 centímetros y medio de bajada en el centro y voy a empezar a dibujar el recorrido de la cintura.
Pero en el pantalón, fíjense, en la pollera, ¿cómo hacíamos? El cuarto de cintura, más dos para la pinza, y ahí teníamos el punto final. En el pantalón vamos a hacer el cuarto de cintura, más los dos de la pinza, más dos más para que esta costura se vaya un poquitito para atrás, hacia atrás. Eso es una constante, es una cosa del dibujo del pantalón, que lo que hacemos es lograr un delantero más pronunciado, más largo, con más recorrido, porque fíjense que todo el detalle del pantalón, las pinzas, los bolsillos, generalmente están en el delantero. Y a veces, especialmente en ropa de dama, cuando uno tiene una cintura, la mujer tiene una cintura muy chiquita, si termino justo acá, después queda todo amontonado. Entonces, esa costura se lleva un poquitito hacia atrás. Entonces, atención, si esta mujer tiene 72 de cintura, en el talle 44, el cuarto de cintura son 18, ¿qué medida tomamos? 18 más 2 y más 2, o sea, 22 centímetros. Yo voy a tener el punto en que termina la cintura del pantalón. La cintura yo la voy a dibujar redondita, apenas redondeadita, ¿eh? Y la cadera la voy a dibujar primero en línea recta, ¿sí? Y después apenitas con una redondez de medio centímetro como dibujamos con la pollera. ¿Se acuerdan? La pollera tiene una redondez de medio centímetro. La pinza, ¿dónde la voy a dibujar? Más o menos en el centro. Ustedes saben que yo puedo trabajarla en el centro, corridita, inclinadita. Siempre que vayan a dibujar una pinza, van a dibujar, ¿no es cierto?, la línea central de la pinza, ¿eh? Y después un centímetro hacia acá, un centímetro hacia allá. Donde yo quiera, pero por supuesto, más o menos en el medio. Tampoco la pavada, tampoco voy a dibujar la pinza acá o acá. Más o menos en el centro, derechita, inclinadita, como a ustedes les guste. Jueguen con eso, porque eso hace, ¿no es cierto?, al diseño de un pantalón. A lo mejor, además, esta pinza la puedo dividir. Si yo no quiero una pinza de dos, a lo mejor puedo hacer dos pincitas de uno y quiero una pincita más larga. Eso en el trasero se suele hacer, una pincita más larga y una más cortita, una inclinadita, la otra derecha. Es decir, en ese caso, a cada pinza se le otorga la mitad de la pinza original. Entonces, yo una vez que tengo esto, voy a dibujar acá y voy a dibujar allá. Pero atención, yo voy a estar haciendo este delantero de pantalón y voy a estar trabajando para una señora gordita, ¿no es cierto? Y por ahí hago el cuarto de cintura, más dos, y me voy afuera del rectángulo. ¿Qué pasó? Es decir, es muy común que en las personas que no tienen la cintura, digamos, estructurada como en un talle pequeño, o que son más derechas, que tienen cintura más ancha, cuando uno hace esto, un cuarto, más dos, me voy afuera del pantalón, me voy afuera del rectángulo. Cuando el pantalón, en el delantero del pantalón ocurre eso, es porque el molde me está pidiendo a gritos el dibujo de la pancita, que es lo que vamos a ver después, ¿eh? Después les voy a enseñar a dibujar la pancita, que eso también lo que hace es evitar el bigote del pantalón, ¿eh? Entonces, por lo pronto yo el delantero ya lo tengo terminado. Vamos a seguir con este delantero básico, digamos, y después sí les prometo cómo este delantero nosotros lo vamos a modificar, mirando y a ojo de acuerdo al cuerpo de cada persona. Entonces, fíjense, cuando yo voy a dibujar el trasero, no lo dibujo en otro cartón, en otra cartulina, siempre lo voy a dibujar sobre las líneas del delantero. Es decir, voy a empezar a dibujarlo sobre las líneas del delantero, ¿por qué? Porque las tres cuartas partes del pantalón son exactamente iguales, el trasero y el delantero. Fíjense, todo lo que le voy a marcar con el dedo, toda la costura acá, del costado, la botamanga y la entrepierna hasta la rodilla, son exactamente iguales trasero y delantero. ¿Cómo encontrar la punta de la rodilla? Porque usted dice, la rodilla, ¿y dónde está la rodilla? La rodilla, o el arribita de la rodilla, mejor dicho, no es el centro de la rodilla, sino el arribita de la rodilla, el largo del Bermuda clásico, es el largo total del pantalón. Fíjense, yo tengo 105 centímetros, la mitad, o sería 52 centímetros y medio. Miren, yo ya me lo marco, ¿eh? Y lo voy a marcar con una línea de puntos. Yo sé que ahí tengo el arribita, o sea que la rodilla está ubicada en este punto, ¿eh? Entonces, todo esto, les vuelvo a indicar, toda esta parte y esta parte hasta acá, son exactamente iguales trasero y delantero. O sea que yo, modificando un poquito la entrepierna y modificando un poquito la cintura, tengo el trasero del pantalón. ¿Por dónde empezamos? Por allá. Vamos a empezar por la cintura, que es más fácil. Además, tengo puntos clave que yo ya sé que el trasero tiene que pasar. Uno es este,
¿Se acuerdan que yo les dije que el punto de la cadera, tanto acá como acá, sí o sí tiene que pasar? Porque es donde está el contorno de cadera. Y otro punto que tengo que va a pasar sí o sí es este. Miren, se los remarco bien. O sea que tengo ya dos puntitos para saber que de acá a acá, en línea recta, va a pasar el trasero del pantalón. Cuando dibujamos el tiro del trasero, lo vamos a dibujar todo con regla, Pichuchi. ¿Eh? No se me hagan las cancheras de querer hacerlo a mano alzada, porque cuando uno hace a mano alzada el tiro del trasero, queda a veces muy redondeado y empieza a tener defecto, a traer problemas. Si ustedes me hacen caso, lo dibujan con la regla y después apenas cuando recortan, apenas con la tijera redondean, les va a quedar perfecto. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a ver es el punto este. Desde el rectángulo vamos a entrar 2,5 centímetros y 1,5 centímetros hacia arriba. O sea que tienen así, 2 centímetros y medio hacia adentro, 1 centímetro y medio hacia arriba. Y ahí tengo la punta, ¿no es cierto?, del tiro, o sea, el punto final del tiro del trasero. Yo les dije que lo íbamos a dibujar todo en regla, que acá empezaba, hasta acá venía todo igual. Entonces, fíjense, de acá yo me dibujo una línea con la regla, ¿está bien? Y de este punto, acá, otra línea con la regla. Miren qué fácil. O sea que no hay opciones acá, ¿está? Otra línea con la regla. Sabemos que en ese trasero, la pinza, que no la voy a dibujar para que no se encime, es una pinza que tiene 3 centímetros, ¿se acuerdan? Porque es igual que la pinza de la pollera, ¿eh? Es decir, que en el delantero 2, en el trasero 3. Un secretito que les doy, a veces en los pantalones de cintura baja, la del delantero se puede llegar a suprimir. Es decir, a veces no queremos esa pinza, pero la del trasero no se puede suprimir nunca, porque después si no, la cola queda como chata, como que le falta la forma de la cola. Entonces, ya tenemos definida la parte superior. Vamos a definir este pedacito, que es la entrepierna, y tenemos terminado el pantalón. El trasero tiene mayor recorrido de entrepierna que el delantero y debe tener una medida determinada y holgada, porque si la medida esa de entrepierna, o sea que el recorrido horizontal de un pantalón no tiene la suficiente holgura, la suficiente medida, el pantalón después de atrás se mete para adentro. Cuando el tiro de entrepierna es cortito, que no tiene suficiente recorrido horizontal, el pantalón no solo se mete adentro atrás, sino pasa, nos pasa a veces los pantalones de hombre que vamos a comprar y vamos caminando y el pantalón se nos pega, como que no nos deja caminar. Eso es porque de atrás es corto. Entonces yo les recomiendo esa medida, respetarla a rajatabla, salvo que sea una prenda de tejido de punto. Si es una prenda de tejido de punto, de tela elástica, digamos que se puede. En los jeans también es una tela de lona que se usa muy apretado, se puede hacer un poquito más reducido. Pero un consejo que les doy, si están trabajando para una mujer gorda, de piernas gruesas, ¿no es cierto? Especialmente en esas mujeres, no solo esa medida, sino a veces aflojarle un poquitito más. Es preferible que el tiro, el recorrido horizontal, sea un poquito más largo y no un poquito más corto. ¿Vieron las señoras gordas a veces que andan con los bermudas, que se les chupan, que se le van para arriba? Eso es consecuencia del tiro de entrepiernas sin esa suficiente largura que tiene que tener, o anchura, mejor dicho. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a tomar esa medida? Triplicando esta. Es decir, si yo tenía 3,85, dos veces más, ¿eh? Triplicando desde el rectángulo. O sea que yo voy a poner 3,85 dos veces. 3,85, 3,85. O sea que yo voy a llegar acá y voy a dibujar como una parecita. Es decir, que el tiro del trasero tiene que llegar a tocar esa parecita. Vuelvo a repetir. Si teníamos 3,85, recuerden que esa medida salía del contorno de cadera, era un 15%, esa medida la repetimos dos veces más. Y lo que vamos a hacer, hacer de cuenta que tenemos desde la rodilla, que tenemos un... Porque esta medida, digamos, de entrepierna va a tener que ir cosida con la de la espalda, y las dos tienen que tener la misma largura. Es decir, cuando ustedes van a coser el entrepierna del delantero con el trasero, las dos tienen que tener la misma medida. Y si yo llevara el trasero hasta allá, me quedaría más largo. ¿Queda claro? Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar el centímetro, apoyar el dedo acá en la rodilla, y acá tienen que hacer triqui, 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 y hasta que choque la parecita. Atención, Pichuchi, con esto, que si no hacen triqui, triqui, no sale. Entonces, lo que tienen que hacer, venir así, como si fuera un limpia parabrisas. Fíjense, yo lo estoy sujetando con el dedo acá, triqui, 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 hasta chocar
la parecita. Y ahí tengo el último punto que yo necesitaba para hacer el tiro. ¿Cómo lo vamos a terminar? Fíjense, ya venía con esta línea que la vengo reforzando, en línea recta para allá, todo con regla, ¿eh? Y con regla en línea recta acá. Y lo único que faltaría en esta última, en esta última línea, un centímetro y medio hacia adentro, hacer una pequeña redondez. Y también lo voy a hacer con regla, fíjense, con regla y con regla. ¿Eh? Cuando vengo, Pichucci, cuando vengo terminando este molde, directamente a medida que vengo con la tijera, ¿no es cierto? Yo voy a hacer esto, esto y apenitas redondeo, apenitas, ¿eh? Lo mismo acá, vengo así, apenitas redondeo y apenitas lo voy. Y ahí tengo trasero y delantero. Pichucci, lo que van a tener que hacer, atención, ¿no? Hay gente que por ahí, porque yo esto se lo digo porque tengo 20 años, 24 años ya de dar clases, y a veces la gente muy prolijita hace el delantero por un lado y por el otro lado quiere hacer el trasero para que quede más prolijito. Atención, porque ahí se me equivocan. Porque el trasero no sale desde el rectángulo, entonces yo necesito las medidas del delantero para poder a partir de ahí dibujar el trasero. Entonces, no traten de simplificar o de ser un poquito más prolijos en eso, porque es preferible trabajarlo así y después con papel carbónico pasarse uno de los dos. Ya uno me queda el delantero y el otro pueden pasar el trasero con papel carbónico, lo recortan y tienen la base. Atención que esto es un pantalón base. Es decir, es un pantalón que queda bien en la cintura, ¿no es cierto? Hoy por hoy se usan mucho los pantalones de cintura baja. Entonces, en un pantalón de cintura baja yo puedo empezar a bajar, ¿eh? 1, 2, 3, hasta 5 centímetros bajamos los pantalones que usan las chicas jovencitas. Es decir, lo que la cintura, nosotros vamos bajándola en forma pareja, pero sí hay un secretito. Si yo bajo pareja la cintura de un pantalón, en el centro del trasero, o sea, en esta línea del tiro, siempre le voy a tener en los pantalones de cintura baja, vuelvo a repetir, les voy a tener que hacer un pequeño pellizco de 3/4 a 1 centímetro para que se claven. ¿Vieron que los pantalones de cintura baja quedan siempre como sueltitos atrás? Los que no tienen ese pellizco, en el centro de la espalda se hace un pellizquito de 3/4 a 1 centímetro. Volviendo a nuestras gorditas, que seguramente no van a usar cintura baja, sino van a querer un pantalón más a la cintura, bueno, sepan que yo a partir de acá tengo que poner la pretina. Hoy las gordas no quieren pretina. Si las gorditas quieren la media cintura baja, ese pantalón o esa pollera que se trabaja con la vistita interna, con entretela. Eso queda justo ahí en la base del ombligo, porque ya tampoco ni en los talles grandes hoy se trabaja la cintura alta. Pero bueno, la moda es moda. Hoy no se usa esto. Mañana se usan los pantalones hasta acá. Y nos van a gustar y nos van a parecer hermosos. Por lo demás, ya empezando a transformar para los distintos cuerpos, si yo trabajo un pantalón de este contorno, me va a quedar una determinada botamanga, que es una botamanga clásica, ¿no es cierto? Fíjense, a mí me quedó una botamanga de 21 centímetros, que es una botamanga clásica. Cuando yo tengo una cadera muy grande, cuando llego abajo me quedan patas de elefante. Si en todos los pantalones, una vez que uno termina la base, que es eso, va a retocar a la altura de la rodilla y va a retocar a la altura de la botamanga. Es decir, ver qué medida, qué ancho de botamanga quiero, porque a veces empiezo con un cuarto de cadera muy grande, me queda muy grande abajo, y voy a tener que retocar la pierna siempre de ambos lados la misma medida, tanto en la rodilla como en la botamanga. Y ya vamos entrando en lo que vamos a hacer ahora dentro de un ratito. Ahora cortamos un poquito, pero los espero ya con el color Pichucci de la despedida, porque va a ser el último bloquecito donde vamos a ver cómo transformar esto para los distintos cuerpos. No se me vayan. Si querés perfeccionarte, si soñás con realizar tus propios diseños, Hermenegildo Zampar te propone formar parte del único sistema actualizado de moldería industrial y alta costura. Clases teórico-prácticas que son el complemento ideal para estudiantes de diseño de indumentaria. Llámanos al 011-4711-1482. Bueno, Pichucci, si finalmente llegamos al color de la despedida, yo digo que este fue el color de debut y despedida, fue el color verde que nos acompañó durante todos estos videos. Y fíjense que es el neutro por excelencia, es el verde, es el color de la naturaleza, nos tranquiliza,
nos ayuda a encontrar el lugar adecuado y autoaceptarnos tal cual somos. Es el color de la buena vida, los buenos negocios, los buenos placeres y, por qué no, de las buenas despedidas pichuche. Y miren qué despedida vamos a tener hoy. Vamos, realmente yo quiero a poder adaptar ese pantalón base que hicimos recién para los distintos cuerpos. Yo digo que es como la frutillita de la torta lo que vamos a hacer en este momento, porque realmente les voy a enseñar cosas que muy poca gente sabe, cómo adaptar el pantalón para los cuerpos, si hay cola chata, si hay cola parada, si hay pancita, si hace bigote, todos esos defectos que a veces nos hace el pantalón y socorro, no sabemos cómo solucionarlo. Por lo pronto le cuento, no solo para el pantalón, sino que para cualquier tipo de prenda, siempre que aparece un defecto es reflejo, ¿no es cierto?, de otro lado de donde se presenta, por lo general, no siempre, pero por lo general es así. Es decir, los defectos del tiro del pantalón, de las inclinaciones del tiro del pantalón, se notan en las piernas. Si mucha gente tiene un pantalón defectuoso y que hace defecto en la pierna porque se corre o porque se cuelga de atrás y empieza a tocar, pone alfileres en la pierna, van a perder el tiempo porque el defecto viene trasladado desde el tiro del pantalón. Lo mismo ocurre, por ejemplo, la gente que tiene saco, un blazer. Vieron a veces los periodistas que se sientan, que les hace un globo acá atrás. El defecto está en los hombros. Es decir, el defecto no hay que buscarlo en el lugar donde lo vemos, sino ver de dónde viene el reflejo. Entonces vamos a empezar primero, yo un poco ya les hablé anteriormente de ese recorrido horizontal que sí o sí hay que respetar en el pantalón, salvo que sea ropa de tejido de punto. Si en un pantalón de tejido de punto yo puedo hacer un tiro menos pronunciado, que a veces lleva menos tela, eso es lo que pasa también. ¿Por qué queremos el tiro menos pronunciado o con menos recorrido horizontal? Para que lleve menos tela. Si tenemos un problema de un pantalón que se mete para adentro, que nosotros vemos que es incómodo al caminar, que le falta el recorrido, muchas veces se puede arreglar con un pequeño triangulito. Vieron que a veces traían los viejos pantalones de hombre, ese triangulito se llamaba la neja, ¿eh?, que era un pedacito postizo, como un triangulito postizo, y bueno, y eso le da mayor recorrido, y es una forma a veces de arreglar un pantalón, porque de último una costurita ahí, cerquita, bien planchada, con la costura abierta, no se nota. Entonces, solucionado eso, de ese recorrido horizontal, vamos a ver un poco los perfiles del pantalón. Porque primero, miren, nosotros tenemos esta costura, las dos costuras de costado, que sería el frente, ver a la persona de frente, y justamente esas costuras tienen, o esos dibujos, tienen que reflejar la forma de la cadera. Por eso yo digo, en los talles grandes, tengan cuidado, porque a veces esa redondez que le dimos al pantalón es insuficiente, porque le dimos solo medio centímetro, y andaría muy bien para talles chicos. Pero si yo estoy trabajando con una señora gorda, que tiene pancita, que tiene gordura acá atrás, esto seguramente va a ser más redondito, más cuadradito. Eso, ¿cómo se soluciona? Tomándole a la persona no solo la medida de cintura y de cadera, sino también la medida del centro de la panza. Las mujeres gordas, tanto en el pantalón como en la pollera, que le tomamos la primera altura de cadera, sepan también que las pincitas conviene dibujarlas cortitas, que no lleguen a quitar espacio en esa parte donde está el cordón de la obesidad de la persona. Pero atención, si la persona la vemos de perfil y tiene pancita, el tiro ya no lo vamos a dibujar totalmente vertical. Ustedes a veces van a desarmar un pantalón de jean, muchos pantalones de confección, que uno dice, qué bien que caen, ¿no es cierto? Pero están cortados en jean, por ejemplo, o en una tela gruesa, y tienen el tiro inclinado hacia adentro. Esos pantalones, cuando se aflojan, sí o sí hacen bigote en la entrepierna, hacen bigote en el delantero. Para que el pantalón no haga bigote, o tiene que ser totalmente recto o todavía volcadito un poquitito hacia adelante. Digo un poquitito, también dependiendo del tipo de vientre que tenga la mujer. Por lo general, la mujer ideal, esa que nos venden las revistas de moda, con el vientre chato como tabla, no existe. La mujer tiene vientre, o tiene un vientre apenas redondeadito, o bueno, la que ya tiene pancita, el talle 46 en adelante, tiene redondeada el estómago redondeado. Entonces, lo que hay que hacer es dibujar y tratar de reflejar en ese dibujo del tiro el vientre de la mujer. Yo les diría,
Aún le digo más, en chicas muy flaquitas, vieron que chicas que son muy delgaditas, pero que son echaditas para atrás, que tienen por ahí cola parada, muy delgaditas, que son entraditas, y el pantalón les hace bigote porque no tienen dibujado el tiro hacia afuera. Aún en esos talles chicos hay que dibujar un poquitito, yo siempre por lo menos un centímetro me vengo hacia adelante con el tiro del pantalón. Si esto es una mujer con mucho vientre, serán dos. Ya 2.5 tiene que ser una señora panza. Sí, para que ustedes tengan una idea, cuando se usaban los pantalones de embarazada, yo digo cuando se usaban antes, porque ahora las embarazadas usan la panza afuera y el pantalón abajo, pero cuando el pantalón abrazaba la panza, dibujábamos este tiro 4 centímetros hacia el delantero. Eso después cosido no se nota, prácticamente eso queda la formita del tiro bien así, no se va a notar. Sí, por lo general, el mismo recorrido que damos hacia el delantero, también la panza va teniendo más recorrido. Es decir, que si una mujer tiene una pancita de 1 centímetro, también tiene más 1 centímetro más de recorrido hacia arriba. Es decir, lo mismo que le doy en este sentido, le voy a dar hacia arriba, fíjense. Y ahí me voy y lo termino en nada. Si a la mujer le doy 2 centímetros, 2 centímetros de altura. Siempre y cuando yo quiera un pantalón bien aplomado. En el caso de la embarazada, que yo digo, sí, le voy a dar la pancita, ¿no es cierto? Le voy a dar una pancita por acá, pero quiero que baje abajo de la panza y tendré que bajarlo para que haga el recorrido de la panza. Porque nosotros, con este recorrido, que es el recorrido de la cintura, dibujamos la caída del pantalón, la caída que nosotros queremos. Hay gente que quiere el pantalón acá arriba y hay gente que lo quiere acá abajo. Especialmente, por ejemplo, en los hombres gordos, en los otros, no me miren a mí, es decir, los que tenemos panza, los hombres que tenemos panza, usamos el pantalón abajo de la panza y yo les digo, me sucede a mí, yo me compro un jean de confección y siempre tengo que sacarle la cintura y bajar 4 centímetros la línea de cintura, porque yo uso el pantalón debajo de la redondez del vientre. Entonces, si yo no lo bajo, me queda el tiro por allá abajo y el tiro largo, no crean que es una comodidad, el tiro largo es una gran incomodidad, porque empieza a trabar los movimientos del andar, digamos. Entonces, otra particularidad que tenemos que ver, y esto vale también para las polleras, porque yo estoy cerrando un tema ahora de pantalonería, pero hay muchas cositas que también nos sirven para la pollera. Tengan en cuenta que las pinzas también, la función de una pinza es armar cierta redondez. Es decir, una redondez es la que arma una pinza de 2 centímetros, mayor redondez es la que arma una pinza de 3 centímetros y mayor es la que arma una pinza de 4. Los cuerpos que más pinza necesitan son los que tienen cintura chica y cadera grande. La mujer, si yo estoy trabajando, vieron lo que les decía antes, que yo tomaba el cuarto de cintura, +2, +2, me voy afuera del rectángulo, seguramente es porque esa mujer necesita una pancita y empezar a tomar desde acá la medida, ¿está bien? Ya no la tomo desde donde comienza el rectángulo, desde acá empiezo con el cuarto de cintura, +2, +2, y seguramente también ya no necesito una pinza de 2 centímetros. A lo mejor esa mujer es derechita, no tiene cintura, y a lo mejor con una pinza de 1 es suficiente. Es decir, las pinzas con el cuerpo más recto cada vez son menos necesarias. Entonces, tengan en cuenta que 2 centímetros es para un cuerpo estándar. Si la mujer es derecha, tiene una barriga derecha, prácticamente hasta se puede suprimir la pinza del delantero. No así, atención, la pinza del trasero. Ya terminando un poco con el delantero, bueno, y ya que sugiero lo del trasero, vamos a ver un poquitito la pinza del trasero. La pinza del trasero de 3 centímetros es para una cola estándar, es para una cola básica. Una cola muy parada, por ahí necesita 4, y si es muy entrada de atrás. Y una cola chata, por ahí necesita 2 centímetros de pinza. Entonces nosotros, con la pinza, nos vamos a ir adaptando también a si es una cola muy parada, estándar, o una cola chata, con este tamaño de la pinza. Y otra cosa, fíjense, ¿cuál es el defecto que hace un pantalón en una cola chata? La persona que tiene cola chata, el pantalón se le cae atrás, empieza a llover en las piernas, hace un pliegue abajo de la cola, se cae, como que el pantalón no está sostenido, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo vamos a poder retocar en la pierna, lo vamos a tener que retocar en el tiro del pantalón. Y así como les dije, que la costura del delantero era la costura del cierre, esta costura central
del pantalón es la costura de atrás y es la que marca la inclinación de la cola. Entonces, fíjense, lo que vamos a tener que hacer, si una persona tiene la cola muy inclinada, esta línea desde la cadera para arriba la vamos a tener que inclinar, más inclinadita para acá. Y si esa persona al revés tiene la cola chata, vamos a tener que trabajarla más derecha. Fíjense, esto sería el recorrido para la cola chata, a veces con un centímetro y medio que hagamos de recorrido en una persona que esta cosa sea muy notoria, ¿no es cierto? Con uno y medio es suficiente, o uno y medio para adentro también es suficiente. Pero atención, ustedes cuando se le cayó el pantalón, la persona hace así, ¿no es cierto? Si yo le tomo, lo cabo un poquitito, el pantalón va a tender a levantar y a corregir eso de la pierna, porque el recorrido no solo es más derecho, sino que es más corto. Entonces, fíjense, yo lo voy a dibujar más derecho, pero también un centímetro más corto. O sea, que acá se me cruzan las líneas. Fíjense, es distinto que en el trasero, que en el delantero. En el delantero yo daba uno y elevaba uno. Acá es al revés. Si le doy uno para allá, bajo uno. ¿Eh? Es decir, la cola más derecha es la que tiene recorrido más corto. ¿Eh? Fíjense, en este caso, la cola más inclinada, que sería esta, esa es la que va a tener recorrido más largo. Y acá tengo, fíjense, para la cola muy entrada, para la cola intermedia y para la cola que es más recta y más cavada. Tendría los tres tipos de cola. Aunque les parezca mentira, esta transformación que nosotros la hacemos, y la hacemos un poco a ojo, porque de acuerdo al cuerpo de la persona, yo digo que cuando uno hace un molde, tiene que hacer el molde base, pero a la vez tiene que ir mirando el cuerpo de la persona para poder adaptar después ese molde al cuerpo. Yo si estoy tomando la medida, no estoy tomando la medida y mirando el techo. Estoy tomándole las medidas a una persona y estoy mirando. Yo digo que son las técnicas de relojeo. Yo tengo que ir mirando si esa persona tiene cola parada, si es muy entrada de atrás, si tiene mucha pancita. Lo mismo en el cuerpo, si tiene mucho busto, si tiene hombros altos. Toda esa medición a ojo que vamos haciendo es lo que va haciendo que después nosotros a priori podamos transformar o retocar el molde del pantalón o de la prenda antes de cortar la prenda principal, o digamos que con eso nos ganamos una prueba de modistería. Con el pantalón pasa una cosa medio particular, que cuando uno cortó y cortó mal el tiro, es muy difícil después poder arreglarlo. Entonces a veces es conveniente, cuando uno va a trabajar siempre para la misma persona en una tela económica, hacer como una toal, una primera prueba, y bueno, después una vez que el pantalón le quedó perfecto, ese lo guardan como oro porque es el pantalón que van a utilizar siempre. Entonces, atención a esos dos detalles, la pancita, porque de esa manera se corrigen los bigotes, es decir, un tiro que no tiene la pancita hace bigote, y cuidado con el trasero del pantalón, porque eso aploma y hace que el pantalón, en las de cola chata, el defecto que hace es que empiezan a chorrear las piernas. Y en las de cola muy parada, el pantalón se mete dentro de la cola y empieza como aflojarse acá en los costados. Eso nos está diciendo que el tiro, la inclinación del tiro, está mal. Pichuchi, no me quiero ir sin el último secretito, ¿no es cierto? Un poquitito trabajar con lo que es el pantalón pinzado y cómo hacer un bolsillo. Porque fíjense, si yo tengo un pantalón básico así, y quiero dibujarle el bolsillo a esa prenda, yo tengo que tomar un papel, doblarlo al medio, y con el mismo pantalón, usándolo de regla, yo me voy a dibujar más o menos el recorrido que puede llegar a tener el bolsillo, con el fondo del bolsillo, la formita que yo quiera. Como secreto le digo que una medida para el fondo de bolsillo en pantalón de dama sería la altura de tiro del pantalón. Si están haciendo pantalones de hombre, es un poquitito más largo, porque nosotros el bolsillo lo usamos de otra manera, llevamos las llaves, llevamos la billetera, llevamos todo adentro del bolsillo. La mujer no usa el bolsillo de esa manera, es siempre un poquitito, un bolsillo más figurativo, digamos. Entonces, en papel doble, yo lo voy a recortar y voy a tener los dos fonditos de bolsillo, que a veces, si uno quiere, también este fondo se puede llevar y se puede llevar con la formita y trabarlo con la costura del cierre. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que tienen que cortar dos iguales, fíjense. Lo hice usando de regla el mismo pantalón
y uno es el que va a ir de fondo, digamos. Y el otro lo van a pinchar junto con el pantalón, los dos juntitos, y vamos a hacer la abertura que yo quiera. Yo puedo hacerlo redondito, cuadradito, en piquito, en la forma de bolsillo, la abertura de bolsillo que yo quiera. La única condición es que un bolsillo de dama, de pantalón, por lo menos tiene que tener 14, 15 centímetros para que entre con comodidad la mano. Y un secreto que le diría, tratar de que no sea demasiado horizontal, perdón, demasiado vertical, como los bolsillos de hombre, porque la mujer en general, ¿no es cierto?, tiene cadera, usa el pantalón muy ajustado, entonces los bolsillos muy verticales, a veces lo que hace es que cuando se lo ponen tan apretado, que se abran demasiado los bolsillos. Problema que se soluciona un poco trabando el bolsillo en el cierre interior. Pero siempre, en lo posible, traten de hacer un bolsillo que sea más horizontal, que tenga más formita horizontal. Acuérdense, 14, 15 centímetros. Y van a tener un fondo así, que es el que van a coser, y el otro fondo que quedó abajo, que es el que hace de fondo, digamos, del bolsillo. Por lo demás, si yo con este pantalón quisiera hacer un pantalón pinzado, fíjense, desde el centro de la pinza de 2 centímetros, corto hacia la punta, hacia abajo, y abro lo que yo quiero. Fíjense, abro tanto como yo quiera, pero cuidado, los 2 centímetros también los tengo que contar, ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, abro 6 más 2 que tenía, tengo 8 centímetros, y voy a tener que 8 centímetros para desparramar, por ejemplo, en 2 pincitas de 4. Es decir, abro tanto como yo quiera darle al pinzado del pantalón, ¿no es cierto? Por lo demás, si yo esto, este pantalón pinzado definitivo, lo doblo por la mitad como si lo planchara, me queda la raya del pantalón, que es donde se ubica la primer tablita en el pantalón de hombre. En dama no le den bolilla, porque en general la mujer tiene la cintura muy chiquita, y si hacemos coincidir justo con la raya, después no nos entran los pliegues hacia afuera. En dama, bueno, nunca muy cerquita de la línea de cierre, por supuesto, pero más o menos en el medio desparramamos las tablitas del pantalón. Por lo demás, y ya terminando, ¿no es cierto?, sepan que si yo abro y tengo una pierna muy ancha, yo siempre la pierna la voy a retocar de los dos lados igual. Igual si había hecho, por ejemplo, un pantalón de una señora gorda, ¿se acuerdan que dijimos que me quedaba muy ancho la pierna? Siempre van a retocar a la altura de rodilla, la misma medida de un lado y otro, a la altura de botamanga, la misma medida de un lado y otro. Y ahí vamos a tener una gran variedad de pantalones, porque podemos tener un pantalón cigarette, o podemos tener uno chupadito en la rodilla y pata de elefante, pero siempre de un lado y de otro la misma medida. ¿Quieren saber cómo se toma la medida más ajustada de pantalón a la altura de la rodilla? ¿Se acuerdan de la manga tres cuartos, de la muñeca, que era contorno más 6? También en la rodilla, pichuchi, si yo tomo el arribita de la rodilla ajustado más 6, me da el pantalón bien ajustado. Es ese pantalón como si fuera un jean, que apenita uno puede hacer un pellizco y que da la comodidad para poder moverse. Menos de eso, ya tiene que ser un pantalón elastizado. Bueno, terminamos, pichuchi, terminamos con este importante tema, este tema de pantalones, que es tan lindo, es tan rico, y podríamos seguir, yo creo que hablando hasta el infinito. Yo creo que estos videos piden más, pichuchi. Yo creo que nos vamos a seguir viendo, porque realmente, incluso en este tema de pantalones, existe el pantalón de niño, el pantalón de hombre, las transformaciones, los enteritos, los jardineros. Esto de la moda es como infinito, no termina nunca. Realmente, vamos a ir a un descansito y después me quiero despedir de todos ustedes como corresponde y vestido de bebé. Si pensás que vivir lejos es un problema, si soñás con realizar tus propios diseños, Hermenegildo Zampar te propone formar parte de un moderno sistema de aprendizaje a distancia. 10 prácticos tomos que te ayudarán a realizar los más variados diseños. Un experimentado equipo de profesores para responder todas tus consultas. Llámanos al 011-4711-1482. Y llegamos, pichuchis, al final de esta colección de videos de enseñanza. Lamentablemente nos tenemos que despedir, y yo me quedo con el verde, que es el color de la esperanza para esta despedida, pero fíjense que yo quiero compartir con ustedes un poquitito
las palabras sobre lo que es la belleza, lo que es el glamour, lo que es la elegancia personal de una de las mujeres más glamorosas que dio la pantalla grande, que fue Audrey Hepburn. Realmente era una mujer que tenía una belleza muy espiritual, esa belleza y esa elegancia que va más allá de lo físico. Y fíjense lo que decía: para tener labios atractivos, recita palabras bondadosas. Atención, para tener ojos hermosos, observa lo bueno en los demás. Para tener una figura esbelta, comparte comida con el hambriento. Y para tener una bella cabellera, deja que un niño carenciado pase tus dedos entre ellos. Atención, para la buena postura, camina confiado en que nunca caminarás solo. Pichucci, realmente se terminó esto que ha sido un placer para mí. Espero que realmente, les vuelvo a decir ese ojalá que dije al principio, ojalá a todos ustedes esto les haya servido. A mí me ha servido mucho porque hemos compartido un muy lindo momento que espero se reditúe, espero que continúe. Chao, hasta pronto. Realmente, vamos a ir a un descansito y después me quiero despedir de todos ustedes como corresponde y vestido de verde. Bueno, ahora sí, este quedó más redondo. ¿Eh? Sí, este quedó mejor.